Y como era previsible, toda esta declaración de Yidis Medina está estremeciendo este domingo la política colombiana. Jennifer Zamudio. Néstor, hablamos con partidarios y detractores del gobierno. Algunos creen en las declaraciones de Yidis Medina y otros las rechazan, pero la mayoría está de acuerdo en que es necesario que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abran una investigación sobre estos hechos. El vocero del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, dijo que las declaraciones de Yidis demuestran que el gobierno no ha luchado contra la corrupción y la politiquería. El gobierno que fue elegido en el año 2002 con la bandera de la lucha contra la politiquería y la corrupción es el gobierno más politiquero de los últimos 30 años en Colombia y compró la reelección en el Congreso de la República a base de politiquería. La senadora Marta Lucía Ramírez, miembro del uribista Partido de la U, dijo que sería muy grave si se demuestran las afirmaciones de Yidis Medina. Yo espero que esto no sea cierto. Si fuera cierto, me parece que sería tremendamente grave. Y yo espero que la justicia obviamente investigue esta afirmación o esta casi que denuncia que está haciendo Yidis Medina. Para el director del Polo Democrático, Carlos Gaviria, la declaración deja al descubierto la doble moral del gobierno. Es muy importante que ahora Yidis Medina reconozca lo que sucedió, porque el presidente Uribe ha pedido expresamente que no voten por personas que son capaces de comprar votos y resulta que él hizo algo muy parecido para lograr su reelección. En su momento el expresidente Andrés Pastrana dijo que el gobierno había comprado conciencias para lograr la aprobación de la reelección. Hoy el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se refirió así a las declaraciones de Yidis Medina. Yo estuve en ese momento como senador raso y pues a mí no me consta que se hayan comprado conciencias para la reelección. Para el senador Gustavo Petro, esto demuestra que la reelección fue comprada y que muchos congresistas fueron tratados como Yidis Medina. La verdad, yo creo que esos ofrecimientos se los hicieron a decenas, yo diría que aún más, a un centenar por lo menos de congresistas de Colombia. El director del partido de la U, Carlos García, señala que el caso debe ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. Para la verdad de la historia es muy importante y que la responsabilidad de cada uno de los congresistas, si cometieron un prevaricato o si un conflicto de intereses o de los funcionarios del gobierno, y que quede también en clara la conducta del presidente de la República. La senadora liberal Cecilia López evidencia la gravedad de la situación y pide que el gobierno asuma responsabilidades. Si el voto de ella hubiera sido espontáneo, no estaríamos en estas. Y si hubo una compra de votos, es un delito y ahí tiene que responder el gabinete, el presidente, todo el mundo. El abogado y columnista Ramiro Bejarano asegura que independiente de si el gobierno cumplió o no los ofrecimientos hechos, hay de por medio un delito. Lo que no puede suceder es que el gobierno venga a decir ahora es que la prueba de que no hay sobornos es que no tiene ningún cargo Yidis Medina, porque la sola circunstancia de que le haya ofrecido cargos a cambio de su voto y que ella así lo reconozca, así pretenda darle un giro ahora a su declaración, es un delito. La Corte Suprema de Justicia ya abrió una indagación preliminar para establecer qué pasó en el trámite de la reelección.